Como es sabido, estoy por terminar mi mandato. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. Como todo lo que es el presidente López Obrador, es un símbolo haber iniciado la gira. El primer viaje es a la mina Pasta de Conchos, que si uno lo piensa, pues es un símbolo humanista. Siento emociones muy fuertes al estar aquí con ustedes. Siento también su dolor, que ha sido desde hace 18 años uno de los dolores más grandes, no solamente de ustedes, de sus familias. Pues es nuestra historia. No podría ser diferente, pero además tenemos que decirlo. Si no, no seríamos nosotros mismos. Eso me dijo una vez, en un momento difícil de mi vida. Me agarró y me dijo: tú no puedes dejar de ser quien eres. Es memorable lo que hemos logrado. Han sido muchos años de lucha. De las primeras veces que salí con el presidente, ahora en la transición, es que es muy emotivo la manera en que el pueblo se está despidiendo de él. Se te hace un nudo, pues, en la garganta, de esa compenetración. El presidente se infunde en el pueblo y al mismo tiempo, pues, asume su responsabilidad. Y entonces un día se lo comenté y le dije: presidente, es que es muy emotivo. Y me dijo: es que somos una hermandad. Hemos hecho una hermandad entre millones de mexicanos y mexicanas. Y dice el presidente: es como el gran cantautor Juan Gabriel, el amor eterno. Hay que ser consecuentes y perseverantes. Esa es una gran enseñanza del presidente. Muy perseverante. Su modestia no es falsa, todo lo contrario. Por eso también la identidad de él con el pueblo, que en eso, pues, él y yo venimos de orígenes muy distintos. Pues yo nací en la ciudad, en una familia de clase media, pero siempre me enseñaron a nunca sentirte superior a nadie, sino siempre ver a las personas a los ojos. O sea, yo a veces platico con el presidente y me acuerdo cuando estábamos ahí en su oficina en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en la Roma, en los momentos más difíciles del movimiento. Y es el mismo. Nada se puede en un movimiento de transformación si no hay convicción. Aquí vamos a estar despachando desde el 1 de diciembre del 2018 para servir al pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador no solamente es un dirigente que supo construir este gran movimiento. Su perseverancia, su no dejarse, no vencerse, no aceptar ninguna propuesta que tuviera que ver con vencer sus principios y los principios, pues, del movimiento que él ha venido dirigiendo, representando. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Solo imaginemos que en el 2006 él hubiera dicho: me retiro. O en el 2012 le hubiera dicho: ya no voy a participar. Se viene abajo este movimiento en el que lo acompañamos millones de mexicanos y mexicanas. Que él también fue forjando una nueva forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento tiene que ver con un nuevo modelo económico, pero que se sustenta en la
participación también del Estado en la economía. La llamada austeridad republicana, que es disminuir el peso del gobierno al pueblo, erradicar la corrupción y utilizar esos recursos para beneficio del pueblo y al mismo tiempo para recuperar la capacidad del Estado mexicano en obras estratégicas que potencien a su vez otras inversiones. Eso es único en México. La austeridad republicana no la vemos, creo yo, en ningún otro lugar del mundo. ¿Cómo ha logrado tanto sin aumentar impuestos? El gobierno de la República inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya. Él en su libro Gracias, cuando describe a Juárez y la carreta donde él sale de la Ciudad de México después de la intervención francesa y va llevando en la carreta los documentos de la República, pero en su libro el presidente dice que en esa carreta llevaba la dignidad de México. Y yo digo que el presidente ha recuperado la dignidad del pueblo de México y la dignidad de la República. Entonces recupera nuestra cultura, nuestra historia y al mismo tiempo la grandeza de México y un pueblo trabajador, trabajadora, solidaria, que nos hace muy, muy poderosos. ¿Cómo lo retratas? ¿Su amor al pueblo? Yo ahora que he estado viajando con él, es que el presidente López Obrador se funde en el pueblo. Y el pueblo se funde en su presidente. Esa cercanía, esa entrega, esa comprensión mutua, yo creo que hablan del general Lázaro Cárdenas y su amor por el pueblo, pero esto que hemos visto en el presidente es algo, es un ejemplo, porque además se traduce en su política, en la manera de hacer política, y al mismo tiempo su decisión y su voluntad. Un hombre con esa voluntad es, y ese pensamiento, pues es invencible. Pues él tiene este reconocimiento de que la política, aparte de ser pensamiento y acción, es principios y también eficacia. Es un político extraordinario. Esta visión que viene de la historia de México, porque es un profundo conocedor de nuestra historia, de ubicar al conservadurismo, lo que representa y su vínculo con los intereses de una oligarquía, ha sido pues algo muy importante en la enseñanza, no solo a mí, sino al pueblo de México. Su capacidad organizativa de él mismo incluso, de cómo lleva su agenda, cómo viaja, pero al mismo tiempo escribe un libro y al mismo tiempo ve personas y escucha y tiene reuniones de seguimiento. Tiene una capacidad organizativa excepcional y tiene que ver pues con la entrega, con la entrega. Entonces, hay un ejemplo muy grande. Cuando viene la corriente democrática y la ruptura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de Ifigenia y muchos otros, en el 87, 88, ahí, digamos, los movimientos sociales, organizaciones que venían de la izquierda, políticas, sociales, se juntan con este movimiento
que en realidad es un movimiento en contra del neoliberalismo, y se construye una gran unidad que empieza a moldear un proyecto propio para México. Esa gran construcción unitaria y después el fraude electoral del 88 y en su momento permite que muchas personas que venían de diferentes orígenes nos juntáramos con una idea que era la transformación de nuestro país, los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y el bienestar del pueblo de México, la soberanía, las libertades, la democracia, en un sentido pues más popular. Ese es un momento muy importante en la historia de México. Y que se construya este movimiento también con muchos otros que no se salieron en el 88, pero que después se fueron juntando en este proyecto, y a la fecha hay otros que se juntan ahora, siempre y cuando no dejes a un lado los principios. Ese es, digamos, el origen de, a lo mejor, orígenes distintos que se juntan. Y después esta visión del presidente López Obrador de ir construyendo esta organización y este pensamiento que hoy llamamos el humanismo mexicano. Dejar de luchar es empezar a morir. Eso me fortalece, el que la gente no pierda la fe, a pesar de los pesares. Yo creo que lo central en él, en uno o en mí, es la convicción. Cuando no hay convicción en un proyecto, no hay nada. Hay pragmatismo solamente. Y esa convicción, pues, es lo que lo movió a él, lo que nos movió a nosotros y a millones de mexicanos, de que no podíamos dejar de luchar. Se conjuga este pasado histórico de México desde el reconocimiento de los pueblos originarios y la historia de México, sus grandes héroes y heroínas, ese reconocimiento que nos da identidad y orgullo, pero también los resultados del gobierno. Porque si el presidente no hubiera tenido resultados, por más reconocimiento que hubiera habido de la historia, no hubiera sido tan poderoso como es hoy. Y poderoso en el sentido del poder del pueblo y lo que llamamos la revolución de las conciencias. Esa es la fuerza que tenemos hoy para iniciar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y hay nuevos proyectos, nuevas acciones, pero sustentadas pues, en esta fuerza que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Y aquí, en realidad, el sustento de nuestro proyecto viene de nuestra propia historia y de este humanismo mexicano que se ha construido con la economía moral, la austeridad republicana, el pensamiento juarista, que es muy fuerte, la idea de justicia que se ha construido a lo largo del México independiente, que yo digo que eso es muchas justicias, porque es la justicia social como esencia, pero es la justicia ambiental y es la justicia a las mujeres y es un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Esta idea de justicia que viene desde la abolición de la esclavitud y justicia e igualdad también. Es decir, que las profundas desigualdades en México tienen que aminorarse, que venía desde los sentimientos de la nación de Morelos. Todo eso es sustento del humanismo mexicano. O sea, el llegar al gobierno no significó que dejes de luchar. Se lucha desde una trinchera distinta, con todos los instrumentos que tiene el gobierno y el Estado mexicano y su reconstitución, porque realmente Andrés Manuel López Obrador reconstruyó el Estado mexicano en una visión distinta. El Tren Maya es una lucha cotidiana de demostración de que es factible
hacer esta hazaña pacífica de desarrollo estratégico de nuestro país y de nuestro pueblo. Entonces, en realidad son etapas distintas de la lucha. No es que antes luchábamos y hoy estamos en el gobierno. Y hay que verlo así. Toda esta construcción colectiva que se refleja en su pensamiento es un legado. Que tenemos que partir de ese legado, respetarlo, porque es respetar una decisión del pueblo de México y sobre ese legado ir construyendo esta nueva etapa, pero nunca olvidamos que nos debemos al pueblo. Y eso, pues, es una enseñanza de su gobierno, de su historia de lucha, que hoy es parte de esta historia de lucha colectiva. Es una transición que no es en oficinas. Eso parece menor, pero es muy importante porque es en territorio y es frente a la gente. No puede haber más transparencia que eso. Por ejemplo, en San Luis Potosí, donde se dio el informe para mí, para mi equipo que me va a acompañar y para el pueblo de México, de lo que se hizo en el terreno de la hacienda pública y del desarrollo económico. Si tú tienes al secretario de Hacienda exponiéndole a un mitin de 10.000 personas el fortalecimiento económico de México, y a la secretaria de Economía, y después al nuevo secretario de Economía del nuevo gobierno, y después a la presidenta electa y al presidente de la República. Bueno, yo creo que en ningún lugar del mundo, Es la transparencia, es el deberte al pueblo y al mismo tiempo es públicamente estás diciendo cuáles son las fortalezas y hacia dónde tenemos que seguir avanzando. Creo yo que el símbolo que estemos juntos es un símbolo de continuidad. El presidente dice continuidad con cambio. Y en efecto es cambio porque pues soy una persona distinta, porque soy mujer, porque nací en la Ciudad de México, porque soy científica o fui muchos años de mi vida científica, pero no hay cambio en los principios. Si logramos transformar al país o dejar sentadas las bases para la transformación, va a ser una buena obra, una contribución de primer orden, y me puedo ir tranquilo. Él, como buen republicano maderista, dijo 2024 es el momento de separarse y, como él dice, pues no tener apego al poder ni al dinero, que es una también es algo muy profundo. Prefiero esto, este gozo, esta belleza. El presidente, en esta grandeza que tiene, ha sido siempre muy respetuoso. En la campaña fue muy respetuoso de las decisiones que yo tomé, de a dónde iba, cómo iba, mis discursos. Eso fue propio, ¿no? Mis proyectos, los programas, cómo construimos la organización de la campaña para poder ganar dentro de Morena, la alianza con los partidos, eso ya nos tocó a nosotros. Y a los dirigentes de los partidos, por supuesto. Y también, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno, el presidente nunca me habló a decirme, oye, te instruyo a que hagas algo. No. Yo iba, tomaba acuerdos con él, como cualquier gobernador o gobernadora. Y hasta ahí. Siempre fue muy respetuoso. Pero queda mucho de su legado. Y eso, pues, es un orgullo. Es un orgullo, por eso. El decir es un honor estar con Obrador no es de ahora. Así es, así ha sido y así será. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Porque nos queda un legado muy grande del presidente. Un legado de su pensamiento, de su acción, que son enseñanzas que nos quedan a millones y millones de mexicanos y mexicanas. De esta afectividad que se genera cuando has venido luchando durante tantos años y tienes tantas cosas en común. De hecho, yo he estado escribiendo y hay momentos que escribo y se me salen las lágrimas porque
ha sido muy emotivo, muy emotivo. La responsabilidad de la Presidencia de la República, de la Presidencia de México, nuestro país extraordinario, primera mujer presidenta además, siempre es una responsabilidad. Es una responsabilidad mayor cuando sabes que eres parte de esta transformación que tiene que continuar. Y eso requiere una entrega total como persona, porque en efecto tu vida le pertenece a tu pueblo y a tu patria. Soy mujer, soy persona y tengo que seguir cerca de mi familia, de mis hijos, de mi nieto, de mis nietos, nietas, porque espero tener muchos. Y eso pues está ahí porque además es una fuerza muy poderosa de mi esposo, pero tienes una misión y es una misión que te encomendó el pueblo de México. Gobiernas para todas y para todos, pero en efecto nuestro movimiento busca la prosperidad compartida, el por el bien de todos, primero los pobres, el seguir disminuyendo desigualdades, la pobreza y seguir haciendo de México pues el mejor país del mundo. ¿Cómo te despides de López Obrador? El pueblo de México, todos nosotros le decimos gracias, presidente. Gracias por tanto. Feliciten de mi parte a sus familias. Díganle a sus madres, y repetí en ese momento, a sus madres, que dice la presidenta electa que tienen hijos e hijas grandiosos, que harán cosas extraordinarias, porque estamos viviendo tiempos virtuosos, con fuerzas armadas humanistas, visionarias y ejemplares. Cuando se lo leía, Mari se puso a llorar. Y le dije, ¿por qué lloras? Y me dijo, es que nadie nos había hablado nunca a las madres. Y eso es en parte lo que pasa cuando yo digo, es tiempo de mujeres. Dije yo en un discurso, es presidenta con A, porque si no dices presidenta, es como que no existimos. Estamos jugando un rol diferente las mujeres. No queremos nunca más volver a ser menos. Es, yo creo, lo más hermoso que puedo recibir cariño. Y cuando es tan masivo ese cariño, pues es hermosísimo. Esos apachurrones, abrazos, besos. Y son mutuos, además, porque no puede ser de otra manera. Que recibes lo entregas y eso te transforma mi pensamiento, mi conocimiento, mi entrega, mi voluntad y esta construcción colectiva que hemos logrado no se va a defraudar. Ahí está y no voy a traicionar nunca al pueblo de México.